gotta let me know. En un mundo donde la ignorancia está disfrazada de razonamiento y lo evidente se vuelve invisible, hemos creado un espacio abierto al conocimiento basado en la experiencia. Ver la vida con claridad para vivir en libertad. El bienestar integral es real y en Salud con Visión lo dejaremos ver con claridad. Buenas noches, bienvenidos. Claudia. Hola, muy buenas noches a todos. Por fin es martes de salud. Estamos en este espacio que es Salud con Visión, que es un espacio para crear una midriasis en la forma de ver, entender y atender la salud. Bienvenido. Clau, ¿qué es midriasis? Porque ya me dejaste con el ojo abierto. Midriasis es la apertura que hace la estructura que se llama iris en el ojo. La parte café, verde, gris o azul, dependiendo del color de ojos del paciente, esa es la pupila. En el centro hay un esfínter. Ese esfínter, cuando está bajo condiciones de penumbra, se abre. Esa es la midriasis, justamente. Okay. Entonces, lo que queremos nosotros con este programa es hacer ese fenómeno, una apertura en la penumbra con respecto a la salud. Ah, miren qué bonito. Muy bien. Así es. Ok. Y bueno, es un placer estar con ustedes el día de hoy, gracias por acompañarnos y estamos seguros que este programa, que realmente sería el primer programa, el pasado fue la presentación. Sí, fue el piloto, fue la prueba. Exacto, se van a divertir, esperemos, pero sobre todo se van a informar. Muchas gracias por acompañarnos y pues vamos a dar inicio oficialmente. Ok. Nuestra primera sección para iniciar este programa se llama Echemos un vistazo. Y para eso vamos a hablar de dos temas. El primero de ellos es dolor físico, dolor de alma, y con ustedes se queda el doctor Miguel Ángel para hablar al respecto. Gracias. Bueno, de hecho vamos a darle continuidad a el tema que habíamos iniciado el martes pasado. Si recuerdan, estábamos platicando de que la parte física, nuestro cuerpo realmente es la manifestación en la materia de la energía que nos conforma. El ejemplo que les había dado es lo del agua. Así como el agua puede ser vapor y después puede ser líquido y puede ser sólido como hielo, así también en nuestro cuerpo existe, o en nuestro ser existen esas fases. Una fase que no veo pero siento, que sería como el vapor, que estaremos hablando de la parte de los pensamientos y las emociones. Una parte líquida en donde podrían incluirse la sangre, los fluidos del cuerpo, y una parte sólida, como los huesos y como el hielo. Digo, no es igual de frío el hueso que el hielo, pero la cuestión de la densidad, eso es lo importante. Esa manifestación de la energía en el cuerpo, todo lo que pasa en la parte mental y en la parte emocional, va a tener una relación directa con la parte física. De hecho, nuestro cuerpo es nada más como si fuera un cascarón, como si fuera el cuerpo, es como una computadora. Lo importante en la computadora o lo importante en el carro es el usuario, no es tanto el equipo, porque claro, puede ser un Volkswagen o puede ser un Ferrari o puede ser una computadora super poderosa, igual muy chafita, pero la persona que le está manejando es lo que va a dar el punto importante, la diferencia del resultado. Entonces, el dolor emocional se va a reflejar en la parte física. Y esto, los ejemplos son muy amplios. Voy a poner un ejemplo. Cuando hay dolor en la parte lumbar, la zona lumbar, la zona de la cadera, es la zona donde se recarga todo el peso del cuerpo físico. Estamos hablando de que la cabeza, que es donde están todos los pensamientos, toda la historia, todo el recuerdo, la columna que aguanta todas las estructuras y las vísceras, todo eso va a estar soportado en la parte baja de la columna, en la cadera. Ahí se va a manifestar la parte de la estabilidad. Si la persona tiene algún conflicto con
la estabilidad en su vida, cualquier situación que le genere inestabilidad en varios aspectos. Por ejemplo, el aspecto emocional relacionado con la pareja, el aspecto emocional relacionado con el trabajo, la inestabilidad con los hijos, inestabilidad con el dinero. Esos factores pueden generar estrés, generarle dolor emocional, porque no sabe cómo resolverlo, le preocupa mucho la situación que está viviendo, y ese dolor interno se va a manifestar en su cuerpo con dolor, y va a ir debilitando la zona muscular de la cadera, y ya nada más es el pretexto de empujar alguna estructura pesada lo que puede desajustar y que se manifieste el dolor físico. Por eso muchas veces se puede tomar medicamento de patente o estar yendo a terapias, dándoles masaje, y el dolor persiste, porque el origen real no está en el cuerpo. Claro, si estamos hablando ya de una hernia, una lesión importante en la estructura, se puede atender la estructura, pero de todas maneras la raíz de esa lesión no está en la parte estructural. Se atiende, se puede corregir con masaje, con quiropraxia, con varias técnicas, incluso con cirugía, pero si la parte emocional que no se ha atendido sigue presente, por lo tanto puede el dolor persistir constantemente. Ok, vamos a ver parte de las diapositivas. Elegir estar bien requiere de ganas. Esto es, si realmente quieres sentirte bien contigo, debes ser consciente de lo que está pasando, debes reconocer que algo está pasando, que te duele una situación en tu vida y necesitas valor, voluntad para poder afrontarlo. El ejemplo que yo les doy es como cuando hay una uña enterrada o como cuando hay una espina. Lo más fácil sería un desinflamatorio y ponerte árnica o alguna sustancia para que te quite el dolor. Y así puedes estar el resto de tu vida. Pero hasta que no saques la espina, claro, no se va a corregir. Y tal vez al principio requieres de valor. ¡Ay, es que me va a doler! Pues sí, pero al abrir y al extraer puede haber dolor y puede sangrar. Pero lo más probable es que con eso se genere el proceso natural de la curación. Claro. ¿Okay? La siguiente. Miguel, pero por ejemplo aquí, compártenos algo. El echar ganas tiene que ver, o vamos a aterrizar, con esa parte de la disciplina, ¿no? El valor, claro, la voluntad. Porque muchas veces, te ha pasado y me ha pasado y a muchos, que no entienden el concepto, échale ganitas, ¿no? Entonces ahí se desvirtúa realmente lo que tú acabas de comentar. Ok, cuando se habla de, vaya, de ponerle ganas, no es nada más la parte de, bueno, yo ya hice mi parte, fui al doctor y ya me inyecté, o sea, ya fue mucho para mí eso. No, es que realmente quieras tomar en tus manos la situación de tu vida, hacerte responsable de lo que está pasando. Y si vas a necesitar, para atender esa circunstancia, ir y hablar con tu papá, con tu mamá, con el hermano, a resolver una circunstancia, un problema de 10, de 20 años atrás, eso requiere valor. Puedes a veces ser más, por eso veíamos en la presentación de la vez anterior, que a veces es más fácil atender el dolor del cuerpo que el dolor emocional. Claro. Porque la parte emocional, como que muchos somos muy valientes para una inyección, pero ya cuando se trata de hablar con la persona de frente, ahí sí se te caen los chones, ¿no? Entonces, esa parte es, bueno, a ti no se te caen los chones, pero a la otra persona sí. Pero, entonces, es ahí donde se requiere del valor para poder salir del problema, ¿ok? Ahora, ¿realmente me voy a atender porque lo merezco o no? Si considero que merezco estar sano, me atiendo. Me voy a atender. Claro. Y no voy a buscar pretextos. Así podemos ver varios videos, ¿no?, que han salido en las redes sociales, donde se va a poner una inyección a una persona y está chille, chille, se pasa casi 15 minutos para ponerse una inyección y entonces no está reconociendo que realmente lo requiere. Claro. Ok. La siguiente. El manejo del dolor. Psicoemótico-somático. ¿Qué quiere decir esto? Desde los pensamientos, las emociones y el cuerpo. El dolor, yo como lo trabajo en la consulta es, obviamente en el momento hay que quitarle el dolor a la persona. Con lo que se necesite, le quitamos el dolor físico. Pero si para esto, al analizar su caso, encontramos la raíz, entonces llevamos al paciente a ese estado de que desahogue lo emocional y que vaya a atender la situación si hay algo que atender.
Sí, que va pegados, ¿no? Una con otra. Es un tratamiento integral, ¿ok? Ahora, la frase entonces del día es: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. ¿Por qué? Porque, como lo comentábamos, va a entrar a cirugía el paciente, ok, ¿y me va a doler? Pues sí, pero te vamos a sacar una piedra de 3 kilos. Entonces, probablemente te vaya a doler y la recuperación pues va a ser algo molesta, pero tú vas a elegir si después de la cirugía vas a agarrar esa circunstancia como para no ir a trabajar y, por ejemplo, decir, ay, no, es que me duele, ya quiero incapacidad por 3 meses, ¿no? Entonces ahí estás eligiendo mantenerte en el sufrimiento porque estás encontrando con eso un beneficio. Entonces, hay circunstancias que pueden ser dolorosas, pero estar viviendo con el sufrimiento ya es una circunstancia de elección. Sí, claro, ¿okay? Tú ahí decides entre estar bien y estar mal, ¿no? Así es. Porque finalmente la parte más sabia nos lleva siempre al bienestar, pero por todas las creencias y mucha información que traes, nos vamos del otro lado. Así es. Entonces, bueno, con esto terminamos el tema que habíamos iniciado el martes pasado. Vamos ahora a un corte y continuamos con otro tema muy interesante que nos va a platicar Clau sobre ceguera psicológica. Volvemos en un minuto.